¿Cuánto grandes ligas hay en México? Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenos días. En estos momentos hace su arribo a este lugar el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. El señor Ricky Noboa, comisionado nacional de béisbol, República Dominicana. En julio del 1995 nace la franquicia de los Diamondbacks. En agosto del mismo año fui invitado a una entrevista de trabajo en Arizona y contratado por nuestra organización. Aproveché la oportunidad para presentarles nuestro sueño, las America Baseball Academy. Hoy, señor presidente, queremos agradecerle su presencia en este día tan especial para nosotros, donde nosotros iniciamos una nueva etapa para los Diamondbacks con el regreso a nuestra casa original, las America Baseball Academy. Muchas gracias, Dios le bendiga a todos. Hoy es un gran día para el equipo de nosotros, la organización de los Diamondbacks. Hoy empieza un día para los niños que tienen el sueño algún día llegar a Chase Field para jugar con nosotros en las grandes ligas. So aquí estamos para ver cómo empezamos el terreno, y ahorita va a ser en un terreno aquí en la República Dominicana, que sabemos que los jugadores aquí tienen un gran pasión, amor para el juego de béisbol y para todos los fanáticos. Algún día, buena suerte a todos los jugadores que llegan a las grandes ligas, y es un honor estar aquí hoy con ustedes. Gracias. De verdad que para mí, muy humildemente lo digo, fue un placer pues ser parte de este evento, ya que mis primeros pasos fueron en este complejo. Inclusive caminé alrededor para recordarme esos momentos que son inolvidables para uno como pelotero profesional. Y para ustedes, que de verdad que lo que las organizaciones están haciendo hoy en día para todos y cada uno de ustedes, su desarrollo sea mucho mejor y puedan llegar a las grandes ligas lo más rápido posible. Gracias a todos por estar aquí, y de verdad pues un honor ser parte de esta ceremonia. Gracias. La inversión es muy buena, los campos preciosos, pero hay dos razones fundamentales que el Estado y el gobierno dominicano quiere significar en esta mañana. Los menores de edad están envueltos en esta industria y necesitan la protección, y nosotros vamos a dar la protección a los menores. ¿Por qué? Primero, por menores. La ley lo dice muy claro. Segundo, porque merecen una gran orientación y no podemos estar del lado de gente que los dopa para conseguir un buen contrato, un contrato jugoso, y luego repartir, ¿verdad?, el beneficio de estos contratos. No. Nosotros tenemos un compromiso social con nuestros muchachos, por demás menores, y eso lo estamos cumpliendo. Felicitamos estas inversiones, felicitamos a Major League Baseball, que está al lado de nosotros en la educación y en la prevención del dopaje en la República Dominicana, para que no simplemente salga una noticia y digan República Dominicana, los muchachos dopados. No, eso tiene nombre y apellido, y a eso hay que buscarlo y hay que penalizarlos. Thanks to the president for, gracias al presidente, for the hospitality, por su hospitalidad. Since we've met, you've been a great friend of mine. Desde que le conocimos ha sido grandioso con nosotros. And a great friend of the Arizona Diamondbacks. Y un gran amigo de los Arizona Diamondbacks. Muchísimas gracias, señor presidente. We are committed to nosotros estamos comprometidos con teaching our young players both on the field and off. En enseñar y educar a nuestros jugadores en el terreno y fuera del terreno. I look forward to seeing all of you when we have our ribbon cutting. Y verle en el corte de la cinta. When this academy is complete, cuando se complete esta academia, and you can see firsthand, y que puedan ver de primera mano, the dormitories, los dormitorios, the hallways, todos los pasillos, the fields, los terrenos, and the classrooms, y los salones de clases, where our young men will be living, donde van a estar viviendo nuestros jóvenes, playing, jugando, and learning, y aprendiendo. Thank you, gracias, and God bless. Gracias y Dios le bendiga. Ahí está. Sí, señor, fuerte ese aplauso. Ya damos este inicio para la construcción de este gran complejo de las Américas, Arizona Diamondbacks, en estas instalaciones, gracias al apoyo y al respaldo
del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a estas iniciativas de béisbol, de recreación, del deporte empresarial, de inversión, de desarrollo. Gracias.